Hello, everyone. I am Mrs. Gutierrez. I am the principal of Baranda Middle School. But, you know, I have this very special guest that I would love to introduce all of you to her. She's our third grade student. She's in dual immersion. She reads English and Spanish books. And today she's going to read a Spanish book. Her name is Emily. Hola, Emily. Hola. ¿Cómo estás, mija? Bien. Bien, miro que ya estás lista para Navidad. Sí, qué bonita diadema que tienes de el arbolito. Gracias. Se me hace muy bonito. Mija, ¿cuál libro nos vas a leer? Feliz Navidad, Gus. Feliz Navidad, Gus. ¿Y dónde encontraste ese libro? En My Own. En My Own, perfecto. Eso es lo que voy a hacer para todos. Les voy a presentar el libro que Emily tiene para nosotras. Nosotros, aquí está el libro que ella va a leer. El libro, si quieren fijarse si el libro es un libro de AR, de AR, lo único que tienen que hacer simplemente es aquí donde está la I, le van a teclar otra vez donde está la I, teclarle una vez más. Y aquí les está indicando que es un AR book, que es un libro de AR. Aquí lo que quieren copiar es el número, ¿verdad? Para tomar el examen. Emily, ¿ya tomaste el examen de este libro? Sí. Sí, y me imagino que agarraste 80% o 100%. ¿Qué agarraste? Creo que agarré 100%. ¡Eso! ¡Bravo! Me da mucho gusto, Emily. Entonces, vamos a comenzar. ¿Estás lista? Ok, so lo que voy a hacer es voy a comenzar el libro, pero no quiero escuchar el libro, quiero escuchar la voz de Emily. Ok, Emily, estoy lista. Feliz Navidad, Gus. Oh, no te escucho. Feliz Navidad, Gus. Oh, disculpa. A ver, otra vez más, Emily. Feliz Navidad, Gus. Era mi computadora. Tú lo estabas haciendo muy bien. Una larga fila de padres cansados y niños inquietos le daba la vuelta a Santalandia. Gus y Beto esperaban al final de la fila. Trataban de ser pacientes. Gus señaló una foto de una bicicleta de carreras azul brillante. Esto es lo que voy a pedir a Santa Claus, le contó a Beto. Bueno, si es que llegamos al frente de la fila. La fila parecía cada vez más larga. Gus se ponía cada vez más nervioso. Cuando llegamos, la Navidad se habrá terminado, refunfuñó. Gus sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y si Santa Claus no se recuerda de mí? Exclamó. Hay demasiados niños. ¿Cómo me recordará? ¿Cómo se acordará de lo que yo quiero? Oye, ¿a dónde vamos? Preguntó Beto. Al sentir que Gus lo arrastraba hacia la puerta. Vamos a la casa, dijo Gus. Necesitamos pensar. 2 horas después, Gus seguía pensando. Tengo que encontrar un modo de que Santa Claus me recuerde, dijo Gus. Si no descansas, el cerebro vas a desgastarlo, dijo Beto. Vamos a construir un muñeco de nieve. Salieron a hacer un muñeco. Oye, no, refunfuñó Gus. Ahí viene Billy. Pero mira qué tenemos aquí, dijo Billy. Vete, Billy, dijo Gus. Estamos ocupados. Muévense, dijo Billy. Dejen que el experto se encargue
de esto. Cuando se trata de muñecos de nieve, nadie me gana. Dejemos que él nos ayude, dijo Beto. Si está ocupado, no podrá lanzarnos nieve. Bueno, está bien, dijo Gus en mala gana. Cuando terminaron, los chicos miraron el muñeco de nieve. Tenemos que ponerle brazos, dijo Beto. Gus chasquetó los dedos. Ya lo tengo, dijo. Ven conmigo. Gus le clavó dos troncos al muñeco. ¿No crees que los brazos son muy grandes?, preguntó Beto. Claro que no, dijo Gus. Así parece el muñeco de nieve, el super muñeco de nieve. Yo dirá que se parece el extraterrestre de nieve, dijo Billy con una sonrisa burlona. Beto le dijo una palmada al muñeco. Beto le dio una palmada al muñeco. Oye, Gus dijo, ¿ya se te ocurrió el modo para hacer Santa Claus que te recuerde? Tengo el modo perfecto, dijo Billy. Le clavó dos largas Se está haciendo tarde, dijo Beto. Creo que yo también me iré a casa. Mañana volveremos al centro comercial, dijo Gus. Mientras tanto, sigue pensando. ¿Será que el muñeco de nieve tiene miedo a la oscuridad?, preguntó Gus. No sé, dijo Beto. Es posible. Por si acaso dejaré encender la luz del ponche, dijo Gus. Gus pensó la noche haciendo una lista. Tengo que buscar un modo de hacer que Santa Claus me recuerde, pensó. Miró a que había escrito hacer un globo de chicle que se me reviente en la cara. ¡Qué lío! Ponerme la ropa al revés, qué aburrido. Comerme un gusano, qué asco. Me rindo, suspiró. Entonces se le ocurrió algo. Los ojos se le abrieron como los platos. ¡Truenos!, dijo. Ya lo tengo. Al otro día, Gus y Beto llegaron al centro comercial y fueron derecho a Santalandia. No puedo creer que tengas puesto esos cuernos, dijo Beto. Son iguales a los que tienen los renos de Santa Claus, dijo Gus. Ahora sí, se acordará de mí. Otra larga fila de niños se daba la vuelta a Santalandia. Beto corrió al final de la fila. Gus lo siguió tambaleándose con sus cuernos. Gus era el chico más alto de la fila. Los cuernos apuntaban hacia uno y otro lado. Todos trataban de escurrirlo. Perdón, repitió Gus, caminando por entre la multitud. No quiero lastimar a nadie, solo quiero llamar la atención, le dijo Gus a Beto. Billy llegó a la fila dando codazos. Quítense de mi camino, dijo.
Oye, dijo Gus, no puedes colarte. Aquí sí puedo, dijo Billy. Primero Billy coló frente a Gus. Después Billy coló colar a tres niñas. Después Billy dejó colar a otros dos chicos. Gus miraba desesperado. Por fin vio llegar uno de los ayudantes de Santa Claus. El ayudante le dio un golpe a Billy en la espalda. Recuerda, Santa Claus sabe quién es, quién se porta mal y quién se porta bien, susurró. Estos bastones de dulce son para ti, por esperar tu turno, le dijo a Gus. Le colgó los bastones en los cuernos. Sin saberlo, Gus se convirtió en el líder de los grupos de renos. A medida que la fila se movía, Gus se movía. A medida que Gus se movía, los renos se movían. Querían los bastones de dulces. Gus llegó a frente de la fila. ¡Jo, jo, jo! Dijo Santa Claus, señalando por detrás de los cuernos de Gus. Gus volvió a mirar. ¡Uy, uy, uy! Dijo. Solo quería que me recuerdes, dijo Gus. Santa Claus sonrió. Soy Santa Claus, dijo. No me olvido de nadie. Además, tú eres Gus. ¿Quién podía olvidarse de ti? Muy bien, Emily. Eres una lectora maravillosa. ¿Qué fue tu parte favorita del cuento? Mi parte favorita es al final, porque Santa Claus le dice a Gus que quién se olvidará de ti. Y eso es como algo, si alguien me dijera eso, me sentiría muy feliz. Oh, yo también estoy de acuerdo. Esa fue mi parte favorita también del cuento. Te voy a hacer tres preguntitas para el Christmas Trivia. ¿Estás lista? Sí. Ok. Pregunta número uno es, ¿qué es lo que te gusta a ti de la Navidad? Lo que me gusta a mí de la Navidad es los colores. Los colores. Ay, a mí también. ¿Qué es tu comida favorita que compartes con tu familia durante las vacaciones? Tamales y pozole. Good choice. Buena selección. Y la última pregunta, ¿qué es una tradición que haces tú con tu familia durante las vacaciones, durante Navidad? Lo que hacemos es, en Navidad nos quedamos como por mucho tiempo en la noche y después comemos y miramos la televisión y después nos vamos a la cama. Muy bien. Muchas gracias, Emily, por enseñar a nuestros estudiantes de Boronda Meadows y a nuestros papás cómo a conectarse a MyOn, ¿verdad? Que es muy fácil para conectarte a MyOn. Y tienen muchos libros que son en inglés y en español. Y Emily leyó un libro de Navidad. Sé que hay más libros de Navidad. Por favor, padres y estudiantes, mírenlo y ojalá que se diviertan con MyOn. Muchas gracias, Emily. Gracias.